Así estaba la Plaza de Santo Domingo el martes, noche de candelas y solidaridad en una nueva edición del Tostón, cuyos beneficios irán para ayudar a la asociación AFA Sierra de Aracena. Pues este año estamos de nuevo aquí en Santo Domingo con el tradicional Tostón Solidario y tenemos gran aceptación, ¿no? El tema y gran colaboración por parte de las asociaciones, como todos sabéis, es a beneficio de una asociación local este año. Pues va a ser para la asociación AFA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias. Es un proyecto que ha salido desde el Consejo de Bienestar Social y aquí estamos todas las asociaciones colaborando con este proyecto para esta asociación local. Lo que queremos es eso, que por parte de la asociación saquen fondos, ¿no?, para el funcionamiento de varias actividades que tienen en marcha. Y en este caso, como todos los años, tenemos el tradicional chocolatada con los churros, que lo pone esta asociación, ¿no?, en este caso. Estaremos aquí hasta que el cuerpo aguante y hasta que el material esté en los mostradores, ¿no? Esperemos gran afluencia y que sea un éxito. Bueno, la colaboración sigue por parte de las asociaciones. Se han hecho una serie de turnos, ¿no?, para que todas y todos podamos trabajar y ayudar en este proyecto de esta noche. Y esperamos eso, la colaboración de toda la ciudadanía y visitantes que tenemos este fin de semana en la sierra. A las 7 de la tarde se encendía la candela donde se asaron unos 200 kilos de castañas. También como ayuda, ¿no?, a la hora de hacer la candela, hacer el tostón y demás, pues están los vecinos de Santo Domingo. En este caso, a la cabeza tenemos a Pedro Cantella, ¿no?, y a varias familias de Santo Domingo. Y este año, al no haber solicitado candela a los vecinos de Santo Domingo, pues la organización del tostón hemos querido hacer una candela anexa para que los críos y las personas que quieran pues pongan en funcionamiento su rejilete. Tostón solidario y momentos como este. Pequeños y mayores participaban quemando los rehiletes. Aracena volvía el martes a vivir y disfrutar de esta tradición.